Bien, vamos a trabajar en esta ocasión la manufactura de esta pieza y la vamos a trabajar desde la parte del modelado, la aplicación de procesos de manufactura, la obtención de códigos CNC, ¿sí? Y el cómo vamos a llevar este código a una máquina CNC para correrlo y manufacturar completamente la pieza, ¿sí? En esta ocasión, bueno, pues esta pieza se preguntarán qué es. Bueno, pues pertenece a un yugo escocés. En específico, es de un proyecto que tengo. Entonces, vamos a ver, el punto aquí es este, ¿sí? Es esta parte, ¿sí? La pieza, de aquí tengo el ensamble realizado, la pieza que vamos a maquinar es esta que tenemos acá. Esta pieza sirve para descentrar el eje principal del motor, permitiendo que en su interior albergue un pin y pueda desplazarse sobre esta pieza que tenemos en este punto, que permitiría la conversión de movimiento circular, ¿sí? En rectilíneo, ¿sí? Para que funcione el sistema de yugo escocés. Bueno, ya que saben para qué sirve y que tiene una aplicación en específico, vamos a comenzar a modelarlo. Entonces, para esto había abierto ya aquí una parte. Es normal, tú abres un archivo de CATIA normal y pues bueno, vamos a comenzar a trabajarlo sobre una parte, ¿sí? Nos podemos dar cuenta, las unidades están en milímetros, ¿sí? El material es aluminio y bueno, es una pieza que no requiere mucho trabajo de cierta manera. Solo que sí, el desarrollo de la práctica completa, pues sí te puede llevar algunos minutos o incluso un par de horas desarrollarlo, desde la parte del diseño, la planeación, la planeación de los procesos de manufactura, el ingreso de los parámetros de corte, la programación de la máquina, la calibración y la ejecución del programa hasta obtener la pieza. Eso sí lleva un poquito más de tiempo, unas cuantas horitas, yo creo que una hora y media, 2 horas en todo este proceso completito, ¿sí? Entonces vamos a trabajar desde la parte de modelado. Entonces, iniciamos. Entonces, nos vamos aquí, seleccionamos el plano XY. Voy a ampliar un poquito más mi ventana de CATIA, ¿sí? Plano XY. Aquí realizo un sketch y voy a trabajar primero, ¿sí? Mi radio. Voy a colocar este aquí para que no me estorbe, ¿sí? El radio mayor. En este caso es de 15, ¿sí? Radio de 15. Entonces, estamos en milímetros. Vamos a ver, radio de. Dice, aquí me está pidiendo diámetro, ¿sí? Entonces, diámetro sería 30. Doy clic aquí, ok. Y listo, ¿no? Ahí está, me acerco un poco. Ahí está ya mi primer círculo. Salgo de acá y le aplico un pad. En este caso, el pad es de 13, ¿sí? Lo está diciendo esta cota que tengo por acá. 13 de diámetro, perfecto. Siguiente operación. Voy a retirar el material que tengo en esta zona, ¿sí? En esta zona que tengo por acá. Entonces, para eso me estaré posicionando en la superficie de mi círculo. Le voy a dar ahí que quiero un sketch, ¿sí? Y voy a comenzar a trazar esto. Primero voy a seleccionar la orilla de mi círculo, ¿sí? Y debe de aparecer en color rojo. Ojo, no le des clic a la superficie porque te aparece naranja. Debes de darle clic en el borde. Y ahí le vamos a dar clic en proyectar. ¿Sí? Project 3D Elements. Damos clic en OK. Ahora, esta línea va a ser funcional. Es una proyección que la requiero para poder tomarla como punto de partida y a partir de esta quitar material. Entonces, debe de ser línea válida. Lo siguiente será, voy a trazar una línea por aquí arriba. ¿Sí? Y le voy a dar la distancia que me está pidiendo. Aquí la distancia de esa línea con respecto al centro o al centro de mi círculo, ¿sí? Es de, aquí está, 5, 5, aquí está, ok, aquí me lo está diciendo esa cota, y necesito generar un círculo de radio 7, ¿sí? Es concéntrico con el que tengo por acá. Entonces voy a trabajar otro círculo, ¿sí? Que vaya desde el centro, ahí está, y le voy a asignar una cota de 7 de radio, entonces serían 14 de diámetro. Le voy a dar clic aquí en OK.
Perfecto. Y lo único que voy a tener que hacer aquí es cortar las líneas. Para ello estaré haciendo uso de del Quick Trim, ¿sí? Le voy a dar doble clic al Quick Trim para que esta herramienta se quede activa hasta que la necesite, ¿sí? Sin necesidad de estar yendo una y otra vez a seleccionarla. Entonces, doble clic, rápido, como si abrieras un programa, y le vas a dar clic en esta parte de acá. Vas a borrar esta línea, vas a borrar esta línea. Vamos a borrar este arco que tenemos por acá y también vamos a borrar esta línea que tengo por acá. Ojo, lo que tengo aquí, ¿sí? Todo lo que tengo como línea válida, que es este arco, esta línea, este arco y esta línea, cierra un perfil completo. Ese perfil es el que yo estaría ma mandando para remover material. Entonces, ¿cómo revisas o cómo puedes saber si ya tienes una geometría cerrada? Ah, bueno, pues te vas aquí a Tools, Sketch Analysis, y aquí te debería decir Implicit Profile Closed. Entonces, esto quiere decir que mi perfil está cerrado y ya puedo aplicar una operación booleana si yo quiero con él, ¿sí? Entonces, vamos a salir de acá y lo voy a mandar a remover material. ¿Qué tanto de material? Bueno, 13 menos 6, 7. Esa es la profundidad que yo tengo que quitar como pocket. Entonces ahí le voy a mandar pocket y le voy a mandar con un pocket de 7 de longitud y listo. Ahí ya tengo mi geometría generada, ¿sí? Ahora necesito solamente agregar unos barrenos. Un barreno que va justo al centro, que es este que tenemos aquí de radio 4, y el de 2.5 que se encuentra en el extremo. Sí, entonces tengo que hacerlos, incluso los podría hacer en una sola pasada. Lo que puedo hacer aquí es seleccionar esta superficie, ¿sí? Y listo, ¿no? Ahí acabo de generar un sketch y lo único que voy a hacer es trabajar dos círculos. Le voy a dar doble clic, aquí, doble clic al círculo para tener la operación activa. Y le voy a dar clic aquí en el centro. Aquí necesito uno. Y necesito también otro círculo por aquí arriba, ¿sí? Ahorita lo voy a trazar al azar, únicamente sobre la vertical, sobre el eje vertical, tomándolo como referencia. Y eso es todo. Lo único que necesito aquí es darle las medidas. Doble clic en Constraint, ¿sí? Y me dice que este radio debe de ser de 4. Entonces, diámetro tendría que tener aquí 8. Enseguida, el que tenemos por la parte de arriba debe de tener un radio de 2.5. Entonces, radio de 2.5, diámetro 5, ¿ok? Y nada más necesito darle aquí la distancia. La distancia del centro del círculo al centro de mi pieza es de 10. Entonces, lo único que necesito hacer aquí es darle clic al punto y darle clic a la horizontal. Y aquí le voy a dar doble clic, 10. Esto es lo único que necesito generar para poder terminar la pieza, ¿sí? Voy a salirme del sketch y entonces lo voy a mandar como pocket y le voy a decir que se vaya up to last, ¿sí? Para que me atraviese toda la pieza y listo. Aquí tengo el modelado de la pieza, ¿sí? No es un modelado complejo, en realidad es una pieza pues muy sencilla. Lo que vamos a hacer aquí es dividir el video en etapas. Un video para modelado, un video para maquinado y un video para ya la aplicación del código en la máquina, ¿sí? Entonces, con esto vamos a parar el video y la siguiente parte lo estaremos viendo en un video diferente, ¿sale? Entonces, aquí paramos.